Querido don Antonio, cardenal Cañizares, muchas gracias por este gesto de querer estar con el presbiterio en el que nació y al que quiere, y también por motivos de ver a Vicente, a quien recordamos también, a Vicente Serrano, en esta celebración de la Eucaristía y de la Misa Crismal. Querido don José, obispo emérito y también miembro de este presbiterio, que tanto bien nos está haciendo en estos momentos, porque no se ha jubilado y sigue trabajando. Queridos, excelentísimo señor Deán y excelentísimo cabildo catedral, miembros del Consejo Episcopal, queridos hermanos sacerdotes, todos los que hoy habéis podido venir aquí, los otros que me han llamado y que no pueden estar precisamente aquí porque hay otras circunstancias en las parroquias, pero se han encargado a algunos de vosotros que pues, les llevéis lo que aquí podamos también vivir. Miembros del Consejo Episcopal, ilustrísimos señores rectores del Seminario Mayor y Menor, de nuestros colegios, tanto de Santo Tomás como del Patriarca, saludo especialmente a todos los sacerdotes enfermos que no pueden estar hoy aquí, pero que ciertamente están siendo visitados y acompañados por muchos de vosotros y muy especialmente también por el encargado de los sacerdotes enfermos. Miembros de la vida consagrada, queridos diáconos, queridos seminaristas, hermanos todos en nuestro Señor Jesucristo. La homilía de hoy la vais a tener en vuestras manos y, por tanto, es decir, lo que yo os quiero decir lo vais a poder meditar. Por eso yo voy a intentar no ser tan largo como otros años y también poder vivir esta Eucaristía también con esa hondura y esa profundidad que la palabra de Dios que acabamos de escuchar nos ha dicho. Porque es verdad, hoy se cumple esta escritura aquí. En nosotros se prolonga el misterio y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. En nosotros los sacerdotes. Hoy además se hace verdad que es cierto, que en esa prolongación nosotros regalamos lo que el Señor regaló a los hombres y lo que además es constitutivo de nuestro ministerio. Entregamos la misericordia, entregamos el perdón del Señor, entregamos la comunión que no nace de nosotros, sino que nace de nuestro Señor Jesucristo. Entregamos el amor del Señor manifestado de una manera singular y especial en el misterio de la Eucaristía. Hoy se hace verdad lo que nos decía la primera lectura. Es un año de gracia que nosotros seguimos prolongando en esta historia y en este tiempo que nos toca vivir. Y en tercer lugar, nosotros estamos regalando, como nos decía la segunda lectura, regalamos la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esta es nuestra gran tarea, esta es nuestra gran misión. Como nos decía el profeta, sois sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Por eso, veis cómo la palabra nos invita a entregar la buena noticia, a anunciarla. Hoy, queridos hermanos, se cumple esta escritura. Hay unas claves fundamentales para evangelizar hoy, de las cuales yo os hablo en la homilía que os darán o recibiréis también en vuestras casas, porque hemos querido que sea una cosa muy sencilla y que no costase dinero, que lo pudiese incluso pagar el obispo, el arzobispo de su bolsillo. Entonces, no lo vais a recibir todos, pero para que lo meditemos todos nosotros. En la intimidad del cenáculo en la que nosotros estamos, en la que nació el ministerio sacerdotal, en esta misa crismal, cuando vais a renovar ante mí
el regalo que el Señor os hizo y nos hizo a todos, como fue darnos a nosotros el ministerio suyo. Yo creo que sentimos precisamente lo que el Papa Francisco nos está diciendo. Sentimos la alegría del Evangelio, la alegría de poder entregar esta noticia a todos los hombres precisamente en este momento de la historia. Sentimos la alegría de tener aquí este grupo de seminaristas que gracias a Dios va aumentando y si Dios quiere aumentará mucho más, por el testimonio vuestro y el de ellos, para anunciar esta alegría del Evangelio a todos los hombres, no solamente en nuestra tierra, como yo a ellos les digo muchas veces, en otros lugares, donde sea necesario ayudar a que la alegría del Evangelio que hoy y siempre necesita el ser humano llegue. Pues bien, vosotros sabéis que hacer un plan de evangelización necesariamente tiene que tener estas dos claves: la misericordia y la comunión. Y precisamente vamos a celebrar dentro de muy pocos días la canonización de dos papas que precisamente en su ministerio nos han hablado, no solamente con sus escritos, sino con su propia vida, de estas dos claves. El Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II. Dos hombres que nos regalaron todo esto. Por ejemplo, primera clave, la misericordia. El Papa Juan XXIII, en el discurso inaugural del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre del año 1962, decía lo siguiente a los padres conciliares: la Iglesia ha resistido los errores de todas las épocas. A menudo también lo ha condenado, y en ocasiones con gran severidad. Hoy, en cambio, la esposa de Jesucristo prefiere emplear la medicina de la misericordia antes que levantar el arma de la severidad. El nuevo estilo pastoral al que alude el Papa Juan XXIII tiene mucho que ver, ciertamente, con este discurso inaugural del Concilio, en el cual habla de la medicina de la misericordia. Es cierto, una medicina que él supo entregar, que él supo regalar, que él supo hacer posible que en todos los documentos del Concilio Vaticano II esté presente de alguna manera. Pero lo mismo hizo el Papa Juan Pablo II. Él hizo de la misericordia su tema conductor a lo largo de su pontificado y lo encareció a la Iglesia desde el comienzo mismo y especialmente a los sacerdotes, porque nuestro ministerio se define también precisamente por eso: la misericordia y la comunión. Pero no cualquier misericordia y no cualquier comunión. Lo veis en la carta apostólica Novum Millennium Unte. Nos dice que la Iglesia tiene que ser casa y escuela de comunión si quiere realizar la nueva evangelización. Pero esta comunión de la cual habla el Papa Juan Pablo II incluye necesariamente la misericordia. La incluye. En la encíclica Divis et Misericordia del año 1980 nos recuerda que la justicia no basta. Y en el año 2000, cuando canoniza la religiosa Faustina Kowalska, muerta en el año 1938, recogiendo sus apuntes espirituales, nos dice que la misericordia es el atributo mayor y más elevado de Dios. Y nos declara el segundo domingo de Pascua como el domingo de la Divina Misericordia. Y en su libro Memoria e Identidad, él mismo nos dice, y lo recoge después Benedicto XVI, que en último término la misericordia divina es el límite puesto al mal. Es impresionante cómo después el Papa Emérito Benedicto XVI lo recoge también en la encíclica Caritas in Veritate. Si os dais cuenta, a diferencia de las demás encíclicas sociales y de los papas anteriores,
Él ya no parte de la justicia, sino del amor como principio fundamental de la doctrina social cristiana, con lo que Él da un nuevo enfoque a la doctrina social de la Iglesia que retoma la gran meta de la misericordia en el contexto amplio que tiene esta palabra. Podemos profundizar mucho más. Hay dos parábolas a las que necesariamente tenemos que remitirnos siempre nosotros. La parábola del buen samaritano y la parábola del hijo pródigo, que a mí me gusta llamarla más del Padre misericordioso. Por eso, la misericordia, que es el amor, que es la justicia de Dios, tiene que convertirse en el fundamento de la nueva cultura y, por tanto, tenemos que salir a evangelizar regalando esta misericordia de Dios. Tengamos la valentía de ser audaces y de hacer verdad aquello que nos dice el Señor antes de subir y ascender a los cielos. Id y anunciad el Evangelio a todos los hombres. Dios, en la carta a los filipenses, en el himno cristológico, vemos cómo Él se repliega. ¿De qué manera se vacía? ¿Qué hondura tiene el autovaciamiento de Dios? Adopta la condición de esclavo, se convierte en siervo. Y esto nos dice que lo comuniquemos. Estamos llamados para ello. Dios se repliega para dar sitio a la misericordia. Pero otra clave es la comunión, de la cual yo, queridos hermanos, os he hablado en todos los retiros que este año voy dando en todos los arciprestados. Para describir la Iglesia, se nos dijo en la Asamblea Extraordinaria de los Obispos del año 1985 que la eclesiología de comunión nos ayudaba a descubrir y entender más y mejor lo que es la Iglesia y lo que es la misión de la Iglesia. La comunión en la Iglesia es esencial. Pero, como nos dice el Papa Benedicto XVI, él, para acercar este pensamiento, nos dice que la sacramentalidad de la Iglesia quiere decir relación de la Iglesia con Jesucristo. Debemos de explorar cómo esa relación y el modo específico de relación entre Cristo y la Iglesia se realiza y la llevamos a cabo nosotros. De tal manera que es importantísima. Es esencial que el misterio de la Eucaristía le tengamos como centralidad de nuestra existencia y de nuestra vida para entender lo que es la Iglesia, para entender lo que somos nosotros y para entender lo que es la comunión en la Iglesia. El Papa Benedicto XVI dice que la Iglesia es cuerpo de Cristo porque vive del cuerpo de Cristo sacramental. De tal manera que subraya que el concepto de cuerpo de Cristo sirve para expresar la manera de ser de la Iglesia, que no es pura organización visible, que no es una agrupación social más, que no es mera comunión espiritual. La Iglesia es sacramentum, es decir, sacrum signum. ¡Qué belleza tiene la Iglesia así! ¿Y qué belleza asume el ministerio sacerdotal cuando lo vivimos desde esta profundidad? Estamos llamados a vivir en comunión. Él nos eligió como a los 12 para vivir en comunión con Él. Como nos ha recordado el Papa Francisco, la vocación del discípulo es convocación a la comunión de la alegría del Evangelio, a la comunión en su Iglesia. La Iglesia, como comunidad de amor, es llamada a reflejar la gloria del amor de Dios, que es comunión. Queridos hermanos, pero hay unos elementos constitutivos de esta comunión que yo he intentado deciros. Si os habéis dado cuenta, en los sinópticos se nos hace el relato de la institución de la Eucaristía. En el Evangelio de San Juan no se hace ese relato. Se pone el lavatorio de los pies. Y me voy a detener un instante en esto,
aunque después vosotros lo podáis meditar más y mejor para entender lo que esto significa también en nuestra vida. Los elementos constitutivos de la comunión fundamentalmente son tres: tener parte con Jesucristo, recibir la comunión de Jesucristo, no es algo que nosotros hacemos, sino nos lo regala Él, nos lo da Él, y tenemos que estar abiertos. Y precisamente cuando nos lo regala, somos un cuerpo. Si no, somos muchos cuerpos. Si la queremos hacer desde nosotros mismos, muchísimos. Vamos buscando racenos cada uno de nosotros. Y naturalmente, tenemos comunión con los que piensan como nosotros. No es la comunión que nace de Jesucristo, que nos desinstala y nos autovacía absolutamente para entrar en comunión con los demás. Y tercer lugar, otro elemento es realizar la gran misión. Recordad lo que el Señor le dice: haced esto en conmemoración mía. Tener parte con Jesucristo. Si recordáis, yo os he dicho, los que habéis estado ya en los retiros, cómo el Señor, cuando lava los pies a los discípulos, cuando llega Pedro, Pedro le dice: de ninguna manera, Señor, tú a mí no me vas a lavar los pies. Si no te lavo los pies, dice el Señor, no tienes parte conmigo. No tienes parte conmigo. ¿Qué significa ese tener parte? Porque esto es importante, queridos hermanos sacerdotes. Tener parte significa tener en común, en el sentido genérico, tener en común un objeto. Él se lo explica a Pedro así porque la barca era de varios y tenía en común la barca, como los barqueros poseían en común la barca. Y esto lo refiere Cristo a los discípulos, que tienen en común a Cristo muerto y resucitado. Tener parte con Él es la primera manifestación concreta de la dimensión nuclear de lo que es la comunión. El Señor nos dice: yo te acojo en la comunión conmigo a través de este gesto. Te lavo la suciedad. Queridos hermanos, esto tiene mucha importancia en lo concreto de nuestra vida, en el arciprestazgo donde estoy yo. A veces, pues tengo el compañero que, oye, tener parte con nuestro Señor es no echar en cara o decir: no quiero saber nada contigo, si va este yo no voy, o para oír tonterías. No, no, vete a lavarle los pies. Si tú crees que está sucio, lávale los pies, como nuestro Señor Jesucristo. No se trata de retirar. Tener parte con el Señor es la primera manifestación de la comunión. Esto nos descoloca, queridos hermanos. Nos descoloca. La comunión tiene origen en Jesucristo. Es más, el Señor nos dice: te acojo con este gesto. Yo te llamaba al ministerio sacerdotal sabiendo la suciedad que tenías, pero mira, yo te lavo. Y si te dejas lavar, tienes parte conmigo, ¿sí o no? ¡Qué maravilla! Descubrir cómo la experiencia de comunión no se puede realizar en mi persona, sino en Él, por Él, con Él, desde Él. Y por eso el Señor dice: también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor, como veis, nos dice el método desde la que la libertad nuestra debe moverse. Es de verdad lo que el apóstol Pablo dice. Y cuando lo dice, es señal de que Pablo se ha puesto a lavar los pies a todos. No soy yo, es Cristo quien vive en mí. En segundo lugar, hermanos, otra clave, también importante,
Otro elemento constitutivo de la misericordia y de la comunión es el recibir la comunión del Señor. Recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, Él nos asimila a Él y nos incorpora a su persona. Y asimilados e incorporados a Él, somos otros. Es un gran misterio, pero la génesis de la Iglesia, de esa unidad formidable que desde los orígenes asumió el nombre de la comunión, se da en el misterio eucarístico, que es plenitud de los sacramentos. Así, todos los que pertenecemos a Cristo estamos llamados a prolongar su entrega, a prolongar la salvación que viene con su muerte y resurrección, a testimoniarla a todos los hombres. Estamos reunidos en un solo cuerpo, pero la comunión en este cuerpo, hermanos, no se hace con nuestras fuerzas, se recibe. Y cuando todos los días nosotros celebramos la Eucaristía, pues las dimensiones y fronteras que a veces tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida se rompen. Y si no se rompen, pues tenemos que pedir perdón y romperlas. Porque si no, estamos en otro edificio. No construimos el cuerpo del Señor, estamos en otra cosa distinta. Y otro constitutivo de la misericordia y de la comunión es esto que nos ha dicho el Señor: haced esto en conmemoración mía. Esta es la gran misión que nos da. Aquí está la razón del ser de la Iglesia y de la misión. ¿Qué fuerza transformadoras tienen estas palabras? Haced esto. Es lo mismo que decir: nos dejamos tomar eucarísticamente por Él. Por Él, que es quien engendra y genera la comunión entre nosotros y el Padre. Y es que viviendo la comunión realizamos la misión, que en definitiva es hacerle presente en este mundo. Comunión y misericordia están unidas. Están unidas. Porque la Eucaristía, como nos decía el Papa Benedicto XVI, es la tierna misericordia que llama a todo hombre a tener parte con Cristo para realizar la misión. El Señor nos sigue diciendo a todos nosotros: haced esto en conmemoración mía. Vamos a hacerlo, queridos hermanos. Estamos en este empeño. Este año hemos terminado el itinerario diocesano de renovación. 4 años en que hemos estado dejándonos dirigir por la palabra del Señor. Si Dios quiere, comenzaremos un proyecto pastoral concreto. Pero un proyecto pastoral que realiza la Iglesia también entera. No solamente el arzobispo poniendo unos objetivos, sino todo eso lo tenemos que hacer entre todos. Vamos a hacer también un itinerario diocesano de evangelización. Vamos a evangelizar. Vamos a salir. Y cada uno tiene que salir con lo que el Señor le ha dado. Nosotros siendo sacerdotes, generando comunión, regalando la misericordia del Señor, asumiendo estas claves esenciales para realizar esta evangelización de la cual la Iglesia nos pide que la hagamos en este momento histórico donde estamos. Pero naturalmente recogiendo a gente que con nosotros realice también ese itinerario de evangelización. Los sacerdotes representamos a Jesucristo y actuamos in persona Christi Capit. Hemos de vivir de un modo singular y provocar lo que el mismo Señor provocó en el corazón y en la vida de los hombres. Por eso yo os invito en esta misa crismal, queridos hermanos sacerdotes, a que vivamos desde estas claves y a que asumamos también nosotros con todas nuestras fuerzas esos elementos que son constitutivos de la misericordia y de la comunión y que solamente los podemos descubrir junto a Jesucristo nuestro Señor,
que se hace realmente presente en el misterio de la Eucaristía. Regalemos esto, hermanos. Yo os invito a esto. Hagámoslo con esperanza. Tenemos motivos para tener esperanza. Fuera la nostalgia, fuera las posiciones que quizá la vida nos hace tener por motivos diversos a todos. Fuera eso. Adelante la esperanza y la alegría del Evangelio de regalar nosotros la misericordia y la comunión. Amén.